La Asociación Farmacéutica Dominicana denunció que fue inapropiada la detención y apresamiento de Sol Ángel Taveras, quien es la encargada de servicio de farmacia en el Hospital José María Cabral Ibáez, y a quien acusan de un desfalco millonario de medicamentos. Ana Isabel Herrera reprochó que su colega haya sido apresada en horas de la madrugada y sin que se cumpla el debido proceso. Además, afirmó ella, como encargada de farmacia, no tiene responsabilidad sobre lo que ocurra en el almacén. Queremos como gremio es que se haga una investigación seria, justa, responsable, que todos los implicados en lo que es el suministro de los medicamentos sean interrogados. Con el director de ese hospital, él nos comunica que por negligencia profesional es que esta colega ha sido investigada y ha sido detenida. Eso está en manos de la justicia. Ya dimos incluso una rueda de prensa junto con el jurídico, el abogado, y tratando ya eso ya a nivel de los tribunales, ya se dará a conocer todos los pasos y todo. ¿De qué es la acusación ahí? Bueno, ustedes saben, hubo una situación con un medicamento anestésico. Entonces, hasta ahora se procedió, responsablemente pusimos la denuncia de la desaparición de esos medicamentos. Y hasta ahora eso está en manos de la justicia. El alegado desfalco de medicamentos está valorado en 2 millones y pico, apuntando a los 3 millones. Por el caso ya Sol Ángel Taveras le fueron dictados 3 meses de prisión preventiva.